Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 4, que corresponde a nuestra primera semana del curso de Excel básico. Es para mí un gusto tenerlos a cada uno de ustedes, que en este caso pues se van integrando a lo que sería la sesión. Quiero decirles que, y quiero pasar en este caso a compartirles el aula virtual. Quiero mencionarles que ya tenemos una fecha que se ha colocado acá, que en este caso por parte del administrador de inglés corporativo. Ustedes tienen acá a un costado una fecha de finalización del curso. Quiere decir que este va a ser el último día que ustedes van a poder visualizar la información que se encuentra dentro del aula virtual. Quiero pedirles, porque estaba viendo la estadística y hay muy poca participación en el aula virtual. No sé si seguimos teniendo conflictos en el ingreso del aula, pero revisando, creo que solamente está como la participación del tiempo en que se conectan en la noche cuando hacemos lo que es el foro. Pedirles, por favor, ya estamos a día jueves, mañana es nuestro último día de clase, van a tener sábado y domingo para poder ponerse al día. Porque la próxima semana, y voy a habilitar ya lo que es sección 2, no solamente están todos los temas que corresponden a la semana, sino que van a tener un examen de medio curso. Entonces, si ustedes están dejando acumular lo que es sección 1 y para la otra semana tienen que estar visualizando y leyendo sección 2, además de esto tienen un examen de medio curso. Entonces, pedirles por favor que ya el día de mañana o en este caso el fin de semana se pongan al día con la interacción de lectura, visualización de video dentro del aula virtual. Este día, miren, nos toca un tema que es bastante importante dentro de Excel, que son los formatos de celda. Cuando nosotros entramos a Excel, consideramos que solamente existen lo que es la cinta de opciones y las pestañas para poder trabajar. Y si usted considera que solamente eso está para poder trabajar un formato dentro de Excel, está equivocado. Porque yo quiero mostrarle que existe lo que es indicador de diálogo, que ya lo vimos en las partes de lo que es nuestra área de trabajo de Excel, y en él se abre una ventana en la cual yo tengo diferentes pestañas, alineación, fuentes, bordes, rellenos y protección, que eso ustedes lo van a ver más adelante. Pero en él nosotros podemos dar como diferente aspecto a la información que nosotros colocamos dentro de Excel. Entonces, este día vamos a estar viendo este tema. Además de esto, tenemos nuestro foro de día 4 y acá ya coloqué la pregunta. Dice cuál es la diferencia al trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupos en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel, lo que les mencionaba ahorita. Entonces, ahora en la sesión van a descubrir ustedes cuál es la diferencia de cada una de las acciones que se encuentran dentro de lo que sería nuestro libro de trabajo. Les coloqué antes de iniciar la clase, unos minutos antes, lo que es el libro de Excel que me van a trabajar. No se preocupen, ustedes tienen hasta el domingo a la medianoche para podérmelo enviar al correo electrónico. Esto no es obligatorio que usted me lo envíe. Lo único que para mí es importante saber que cada clase que ustedes están recibiendo está quedando claro lo que les estoy explicando. Y entonces, ¿cuál es para mí la forma en saber que les está quedando claro a seguir los pasos para poder realizar un ejercicio dentro de ustedes, que usted lo haga y que me lo muestre? Cualquier sugerencia que de mi parte yo les haga, con gusto se la voy a hacer. Tómenlo a bien porque eso les va a ayudar a que ustedes vayan mejorando en la realización de acciones dentro de lo que sería Excel. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente lo que es mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden contestarme por medio del chat o pueden en este caso levantar su mano. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Carlos Mauricio Nava. Presente. Gracias, Ana.
Carlos Mauricio Navas, Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Erika Carrillo Rosales. Presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias, José Eber Campos. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Presente. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias, Luis Enrique Chávez. María Chica de Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Alguien levantó la mano. Marvin, gracias Marvin. Ahorita coloco acá su asistencia. Gracias. Mirna Noemí Barahona. Gracias. Presente. Mirna. Gracias. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Roxana Abigail Canales. Vamos a ver, gracias Roxana. Solo déjeme ahí con los que tengo levantadito la mano. Roxana, gracias Roxana. Vamos a ver, Mirna, creo que ya la había colocado acá, Mirna. Sí, ya la tengo acá. Muy bien. Recuérdense que al final siempre nuevamente vuelvo a pasar asistencia. Sí, ya la tengo acá, ¿verdad? Ahorita le bajo su mano. Gracias. Muy bien. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Hoy traigo bastante ejercicios para que les quede claro las diferentes formas de trabajar. Sé que para los que ya vieron el video, les enseñaba el maestro pues diferentes formas de poderlo hacer. Yo voy a tratar de poderles enseñar otras formas. Y por último, tenemos lo que sería nuestro foro, y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con sus respectivas unidades de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. La próxima semana vamos a estar viendo la parte de funciones y es por eso que debe de quedar claro este día la forma de poder trabajar dentro de Excel. Dentro de Excel tenemos valores, que en este caso podrían ser texto. Tenemos en este caso valor numérico, pero el valor numérico representa diferentes formas, porque tenemos el valor numérico, que podría ser que yo tengo cuatro personas ahí, en este caso pues no puedo ponerlo con decimal, porque nosotros no tenemos mitades, sino que somos números enteros. Y también tenemos la representación en la cual incluimos decimales, pero cuando incluimos decimales, entonces nosotros estamos hablando, ya sea en este caso de moneda o también llamada contabilidad. Entonces, los valores dentro de lo que representa Excel cumplen en este caso diferentes formas de poder trabajar. Para ello, miren, nosotros tenemos los formatos de celda. Vamos a trabajar con el grupo, para que ustedes conozcan que dentro de Excel existe el grupo números, el cual con él yo puedo indicarles si quiero porcentajes, si quiero fechas cortas, si quiero fechas largas, y también yo puedo personalizar. Es por eso que en el ejercicio pues les traigo diferentes formas de poder aplicar en este caso lo que sería la celda. Además de eso, miren, dice que al contenido de las celdas, en este caso datos, porque debemos de tener datos dentro de esta celda, pueden aplicarse un determinado formato, tales como números, alineaciones, fuentes, bordes y tramas, o también llamado tramas.
Este formato a celdas puede aplicarse a través de la cinta de opciones de la ficha o pestaña inicio, a través de la opción de formato de celdas del comando, en este caso formato. Nosotros podemos trabajar con los indicadores de diálogo, los cuales este indicador me abre esta ventana que ustedes están visualizando en este momento. Dentro de esta ventana existen diferentes pestañas. Pestaña de número, de alineación, de fuente, de borde y de relleno. ¿Cuál es la diferencia? Que yo acá hago la acción completa de todo el cambio que yo quiero realizar. Eso sí, que va a ser un cambio general para la cuadrícula que yo voy a trabajar. Pero además de poder colocar, por ejemplo, en esta pestaña que me encuentro en lo que es mi diapositiva, en la imagen, yo tengo categorías en la pestaña de número general, que en este caso puede ser que yo tenga un valor numérico, o puede ser que yo tenga un texto y él me lo toma como general. Tengo número, tengo moneda, tengo contabilidad. Saben ustedes que dentro de Excel se encuentran lo que serían las diferentes monedas de todos los países. Igualmente nosotros podemos realizar esta acción. Sé que para nosotros acá en El Salvador, desde que se dolarizó antes, en imágenes que yo he encontrado aparecía el símbolo de Colón, que era en este caso la moneda de nosotros. Pero ahora, desde que se hizo el cambio a dólar, nuestra representación de moneda es el símbolo de dólar. Pero, si por ejemplo, hay todavía empresas, y yo he trabajado con empresas que siguen manteniendo lo que es el precio a Colón, entonces, ¿cómo hago para poder colocar una moneda que represente en este caso a Colón? Quiero mencionarles que nosotros tenemos un país que teníamos en este caso el mismo tipo de moneda, que en este caso es Costa Rica. Entonces, este mismo símbolo de Colón que ellos utilizan era el que nosotros utilizamos. La diferencia es que el de nosotros era como una C con dos flecas o dos rayas. En cambio, el de él es una C con una raya. Pero aún así representa en este caso pues la moneda. Si nosotros queremos hacer esa conversión de multiplicar por 8.75 y pasarlo en este caso a Colón. Ya más adelante también van a tener un ejercicio que van a realizar de esa forma para que igualmente lo puedan hacer. No solamente se va a quedar en vista del tema de este día, sino que más adelante ustedes lo van a trabajar como ejercicio para que puedan realizar esa. Entonces, dentro de él, nosotros podemos trabajar también con lo que es la pestaña de alineación. Dentro de Excel ya estábamos viendo las opciones de reducir hasta ajustar el contenido. Pero igualmente nosotros podemos colocar el texto de diferentes maneras. Tenemos dos opciones. Una es por medio de lo que es esta ventana que se abre por el indicador de diálogo, donde podemos crear la orientación. Y otro es con el grupo de alineación, y por eso les hago acá referencia en la diapositiva, en el cual también tenemos un comando. Muchas veces me dicen, Vanessa, sabe mejor trabajar con el comando, porque ahí ya tenemos las direcciones hacia donde queremos, en este caso, el texto. En cambio, acá tenemos que ir como manejando la orientación, nos da una muestra, pero aún así tal vez no queda como nosotros queremos. Además de esto, miren, nosotros tenemos el grupo de fuentes, donde igualmente podemos colocar el tipo de letra, el estilo, el tamaño, el color. Lo que no se encuentra dentro de este grupo, que no lo podemos ver en comandos, y acá les he dejado el grupo y los comandos que están dentro de él, es que no tenemos ni tachado. ¿Cuántas veces queremos tachar? No subrayar, sino que tachar, que ya hicimos esta acción dentro de Excel. Entonces tenemos que irnos al indicador de diálogo y dentro de él nosotros podemos tachar el texto. También, ¿cuántas veces hemos querido colocar un subíndice o superíndice con un valor numérico? Y entonces no podemos hacerlo. ¿Qué hacen muchos usuarios? Y yo los he visto, que empiezan a seleccionar el valor numérico y lo van haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pero aún así no queda correcto. Entonces acá, miren, nosotros tenemos como acciones adicionales dentro de lo que son estas pestañas de esta ventana. Además de eso, tenemos bordes. Los únicos bordes que ustedes van a encontrar en lo que es este grupo o el comando es cuadrícula
y cuadrícula de borde superior alrededor. Pero acá, en esta acción, yo puedo crear cualquiera de todos estos estilos que les estoy seleccionando con el pointer. Además de esto, puedo cuadricular, colocando en este caso el color que yo quiera, rojo, amarillo, azul, celeste, morado, todos los colores que ustedes en este caso conocen, igualmente podemos aplicarlos. Puedo darle contorno o puedo decirle que solamente quiero interior. También puedo colocar pleca o en este caso alineación invertida hacia la izquierda o alineación invertida hacia la derecha, que es algo que no tiene el comando en Cineboard. Nosotros también podemos jugar con relleno, que cuántas veces hemos querido personalizar ese relleno y no solamente colocar los colores que un azul, un negro, un verde o un rosado, sino que yo quiero darle un efecto adicional. ¿Cómo hago para darle efecto? Tengo que ir al indicador de diálogo, irme a la pestaña de relleno y dentro de ello tengo efectos de relleno, donde puedo trabajar con dos colores. Ya van a ver ustedes con el ejercicio que voy a hacer cómo realizo esta acción y se ve muy diferente. Excel no solamente se trata que yo pueda crear funciones, operaciones aritméticas o lógicas, sino que también le dé un estilo, un formato que se visualice y que se vea bien. Y también dentro de rellenos tenemos trama. Yo coloco el color que quiero de trama, busco el estilo y automáticamente lo hace ya sea para las celdas que tengo seleccionadas o en este caso para las celdas. Entonces, cuando yo ya voy a trabajar dentro de lo que sería mi libro de trabajo, ya estoy personalizando mi formato a un estilo muy diferente de los que trabajan en Excel. Aunque usted lo pueda visualizar o ver y decir, bueno, pero eso ya implica trabajar adicional. Pero si usted quiere conocer Excel y quiere trabajarlo muy diferente a como lo trabaja un usuario, debe también poder darle un formato de Excel. Vamos a ir en la medida que vamos trabajando en lo que son los temas, diferentes formas de poderle dar formato. Y ahí vamos a encontrar las diferencias de todo lo que vamos haciendo paso a paso, donde va a llegar un momento en que vamos a juntar todo esto que estamos aprendiendo para que ustedes vayan viendo la diferencia de una acción. Entonces, nosotros, y quiero pasar en este momento ya a compartirles lo que sería mi libro de Excel. Tenemos los grupos dentro de lo que sería la cinta de opciones. Estos comandos son los únicos que ustedes van a visualizar acá. Pero si yo me voy al indicador de diálogo, entonces estoy viendo pestañas. Y además de eso, yo estoy viendo lo que son grupos con acciones adicionales dentro de lo que sería mi hoja de trabajo. Además de esto, miren, a cualquier acción de indicador de diálogo que usted le dé acá, al final me abre la misma ventana. La diferencia es que me lleva, por ejemplo, acá le di clic en alineación, entonces me va a llevar automáticamente a la pestaña de alineación. Si yo me voy para el indicador de diálogo del grupo, en este caso de números, igualmente pues me va a llevar a lo que sería. No todos los grupos tienen indicadores de diálogo y ustedes pueden visualizarlo acá que en el grupo estilo no hay indicador de diálogo, ni el de celdas, ni en este caso en lo que sería analizar, no lo hay. Pero cuando ustedes encuentren indicadores de diálogo, seamos curiosos y veamos qué más hay dentro de él para que nosotros en este caso podamos visualizar. Por ejemplo, miren, si yo me voy en este caso a la pestaña de insertar, vean que acá, miren, si me voy a complementos, son los únicos que se encuentran acá. Ilustraciones, no tengo en este caso indicadores de diálogo. Pero en gráficos sí, yo tengo en este caso las opciones de indicadores de diálogo. Si me voy en este caso a diseño de página o a disposición de página, igual, miren, de los grupos que tengo acá, configuración de página tiene indicador de diálogo. Más adelante vamos a estar viendo. Vean, por favor, que se abre otra ventana. Tenemos páginas, márgenes, tenemos encabezados y pie de página, ya que los encabezados y pie de página hay tres formas diferentes que se pueden crear dentro de Excel. Y esta pestaña llamada hoja, importante, ¿cuántas veces hemos querido mandar a imprimir a Excel? Y
Cuando mandamos imprimir, tenemos tres hojas que vamos a mandar a imprimir. O sea, el cuadro se divide en tres hojas porque al final es una hoja de papel con tamaño carta que mandamos a imprimir. Pero yo quiero que el encabezado, o sea, lo que está al inicio, también me aparezca la hoja 2 y me aparezca la hoja 3, pero no le va a aparecer. Entonces, acá hoja me hace la sustitución que en el cual yo le puedo incluir la primera fila, que es donde se encuentran los encabezados, y lo haga o lo repita para todas las hojas que mande a imprimir. Independientemente sea un mismo cuadro de información, cuando ya mandamos a imprimir, no se va a imprimir todo completo. No existe una hoja de un tamaño grande para poder imprimir, sino que se tiene que hacer por partes. Y acá, lo que es el indicador de diálogo de este grupo, pues me ayuda a poderlo trabajar. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes no solamente se queden con la información que nosotros visualizamos en las distintas opciones, sino que también tenemos siempre adicionales que, créanme que les va a sacar de apuro cuando nosotros ya estamos en nuestra vida laboral trabajando en este caso con él. Ahora bien, miren, tengo este ejercicio, ustedes están viendo ahí números, fechas, fechas completas. Tenemos en este caso para trabajar decimales, tenemos en este caso lo que son valores numéricos. Y todo esto ahorita lo vamos a transformar, ya sea que lo trabaje con el indicador de diálogo o lo trabaje en este caso con el grupo. Nosotros acá, y muchas veces puede llegar a suceder, que nosotros tenemos una fecha, pero sucede esto, miren, acá le voy a cambiar a fecha corta. Yo solamente coloqué, porque se me hace más fácil, colocar una fecha corta. O sea, colocar, por ejemplo, acá 12 del 2 del 2022, o colocar 13 o 14, o si vamos cada 5 días colocando una fecha, se me hace más fácil hacerlo con una fecha corta. Al estar colocando en este caso el día, la fecha, el mes. Entonces eso me puede complicar más. Si yo, por ejemplo, miren, dentro de lo que sería esto, mi jefe viene y me dice, Vanessa, yo necesito que ahí en ese cuadro aparezca fecha larga, o en este caso la fecha completa, que no diga 12 del 2 del 2022, porque fulanito de tal no lo entiende de esa manera. Entonces lo que hago yo es seleccionar, y cuando ya tengo seleccionado acá, debo de irme en la pestaña de inicio del grupo de números, me voy a las opciones que aparecen acá, por ejemplo, ahí tengo determinado fecha, si por ejemplo me voy para otra celda, tengo el número, si me voy en este caso para texto, tengo general, entonces acá al seleccionar, me selecciona fecha, yo le doy un clic a la flecha que aparece ahí, y entonces yo le voy a decir que me haga fecha larga. Así como puedo haber creado primero fecha larga, yo le puedo decir que me cree fecha corta. Así como en este momento tenía fecha corta, pasó a estar a fecha larga. Pero quiero algo que ustedes noten y vuelvo nuevamente a repetirles y no me voy a cansar de eso. La barra de fórmula es importante que usted la visualice. Y acá, miren, en la barra de fórmula en ningún momento van a estar observando una fecha larga, sino que van a estar observando la fecha corta. Independientemente usted lo haya hecho a lo contrario, la barra de fórmula le va a colocar esta fecha corta. O sea que ustedes siempre van a tener como vista en la barra de fórmula la fecha corta que ustedes en este caso colocar. Y así sucesivamente, yo tengo acá domingo 21 de febrero del 2022. Si yo visualizo mi barra de fórmula, tengo 20 del 2 del 2020. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, podemos identificar que una fecha se parte de tres acciones diferentes. Día, mes y año. Yo tengo acá día, tengo mes y año. Entonces, ¿cómo hago para poder transformar este día, este mes y este año en separación? Me voy a venir para esta forma y vean acá, miren, yo tengo acá, bueno, voy a disminuir acá porque solamente quería hacer referencia acá lo que voy a ocupar. Yo tengo acá 2 del 2 del 2022, tengo en este caso acá 4 del 10 del 2022 y tengo 14 del 2 del 2020.
Ustedes pónganse a imaginar que igualmente voy a seleccionar un rango porque mi jefe me está diciendo que no quiere ver la fecha, sino que quiere ver específicamente el día. Y entonces, ¿cómo hago para que esta fecha que se encuentra acá solamente se coloque, por ejemplo, bueno, voy a decir que va a caer lunes? Entonces, ¿cómo hago para que acá diga lunes? Yo me voy, pestaña de inicio, al indicador de diálogo del grupo de número, y entonces acá, miren, vean que me aparece acá en la pestaña de número, me voy a ir hacia abajo y me voy a personalizar. Dentro de personalizar, yo tengo las abreviaciones que para mi computadora es como yo voy a crear las abreviaciones. Por ejemplo, día lo hago con D, mes lo hago con M, y año, que en este caso está en inglés, lo hago con Y. Pero si a usted ahí le aparece A, entonces usted lo debe hacer con A, las abreviaciones. Yo voy a venir acá y voy a personalizar el tipo. Y entonces yo le voy a colocar 1, 2, 3, 4. Y esto me va a representar a que ya no me aparezca la fecha, sino que me aparezca el día que corresponde a esa fecha. Si ustedes ven en mi cuadro, en la muestra, dice que fue miércoles. Si yo disminuyo a una D, me aparece abreviado. O sea que igualmente se puede colocarlo abreviado. Si quito otra D, y hay, acá lo están viendo, y disculpen si no lo están visualizando bien, solamente voy a colocar acá mi lupa para que lo puedan observar. Entonces, uy, le di mucho. Entonces acá, miren, acá, cuando yo quito otra D, que solamente ahora tengo dos, tenía cuatro, y ahí me estaba tirando miércoles, si yo quito una D, me lo hace abreviado el día, y si quito otra D, me da valor numérico. Entonces, yo le voy a colocar cuatro veces la D. Voy a dar, en este caso, aceptar. Y quiero que se den cuenta que ahora aquí aparece miércoles. Pero mi barra de fórmula me está indicando la fecha. Pero ¿qué fecha? Y 2 de 2 de 2022. ¿Por qué? Porque yo estoy visualizando mi barra de fórmula. ¿Cómo coloco el mes? Nuevamente acá, miren, personalizar. Le voy a decir que quiero, en este caso, 1, 2, 3, 4. Y en este caso representa octubre. Igualmente puedo crear abreviación o puedo crear solamente el valor numérico. Entonces acá voy a colocar, en este caso, las 4M y voy a dar aceptar y tengo acá octubre. Vanessa, ¿qué fecha es esta? Ah, 4 del 10 del 2022. Quiero, en este caso, año. Año no se representa en texto. Siempre va a ser un valor numérico. La diferencia acá, miren, es que si yo me voy a personalizar y coloco cuatro veces la Y, me va a aparecer siempre en un valor numérico 2022. Si quito una Y, nuevamente sigue apareciendo 2022, pero si yo quito otra Y y solamente me quedo con dos Y, va a aparecer 22, o sea, el final de lo que corresponde. Entonces acá voy a colocarlo cuatro veces, voy a dar a aceptar y... ¿Qué fecha es esta? Ah, 14 de febrero del 2021. Entonces acá nosotros igual podemos seleccionar un rango si nuestro jefe solamente quiere el día de esa fecha. Nos vamos a las opciones de personalizar dentro de lo que es Excel y podemos convertir una fecha a día, a mes y en este caso a año. No sé si tienen alguna consulta de lo que acabo de explicar ahorita o ha quedado claro. Todo claro. Muy amable. Para los demás. Todo claro. Muy bien. Todo claro. Gracias. Nice. Gracias. Muy amable. Muy bien. Miren, yo tengo acá lo que serían valores. Les mencionaba al inicio, hay que distinguir cuando es un valor de un total de personas, cuando es un valor, en este caso, de lo que son cantidades, que siempre siguen estando como entero, porque no tenemos 14 y medio productos, sino que tenemos 14 productos. O cuando nosotros vamos a personalizarlo ya lo que queremos una moneda, o vamos a hacer una sumatoria, o tenemos 5 billetes de a 5, 20 billetes de a 10, entonces debemos de colocar el signo de dólar antes de lo que sería nuestro valor.
Yo voy a personalizarlo acá, voy a crear acá lo que sería estos valores. Y quiero que se fijen, miren, que cuando a mí me piden un valor, y en este caso lo requiere no como moneda, sino que lo requiere con decimales, porque, por ejemplo, fulanito de tal sacó 10, bueno, voy a colocar acá estas notas, tiene 9, 8, 5, 6, 7, 9, 8, 4, y bueno, acá tiene 5. Entonces, me dice la directora que estos valores deben de llevar, en este caso, un decimal. ¿Cómo hago para aumentar el decimal? Yo me voy al grupo de números, y dentro del grupo de números tengo dos comandos. Tengo el comando para aumentar decimal y el comando para disminuir decimal. Si yo aumento, yo quiero que vayan visualizando que ya tengo, en este caso, un decimal, o sea, la separación de decimal, de entero con decimal. Yo puedo seguir aumentando acá dos decimales, ya se han dado cuenta ustedes cuando miran libros de Excel, que se puede trabajar en este caso. Yo quiero que vean acá que en ningún momento no dice ni moneda ni contabilidad, sino que se sigue trabajando con números. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar acá y disminuir los decimales que quiero, puedo aumentar todo lo que quiera o puedo disminuir. Hay muchos países que trabajan con dos decimales, o sea, ya está como establecido que se trabaja con dos decimales. Hay otros países que se trabajan con un decimal y nosotros que podemos trabajar los enteros con decimal. Solo entiendo que acá en El Salvador toda cantidad, en este caso de valor numérico, tiene que ir siempre con lo que sería el decimal. Porque yo no le puedo dejar de pagar $340 punto 30 centavos. Estos 30 centavos los necesita mi empleado. Entonces debe de ir en este caso siempre los decimales. Entonces acá miren, sigue siendo número. Pero cuando yo tengo un valor numérico, que en este caso está como general, quiero que vean, vayan viendo la diferencia, que yo lo tengo como general, yo puedo decirle que lo quiero convertir en este caso a moneda. Pero para convertirlo en moneda, miren, acá tengo mi símbolo de dólar. Lo que les mencionaba antes, que aquí antes aparecía en imágenes que yo he visto de antiguas, aparecía acá el símbolo de Colón. Ahora aparece nuestro símbolo de Colón. Cuando yo doy un clic acá, vean que automáticamente, miren, en la parte superior, dejó de ser general y pasó a contabilidad. Si usted ha considerado siempre que al colocar el símbolo de dólar con la función shift, y en mi caso lo tengo en el número 4 de alfanumérico en mi teclado, y aquí ha colocado 4.5, esto es error, porque el símbolo no puede estar a la par. Debe de estar separado, así como se encuentra acá. Y no es porque le ha aumentado el ancho de columna, sino porque la separación tiene que ser de esta manera. Símbolo, o en este caso de moneda, nuestro, el valor, y si ustedes ven, todos estaban enteros, pero al colocar moneda se ha aumentado los decimales. ¿Puedo quitar acá los decimales? Claro que los puedo disminuir. Pero él automáticamente va a agarrarlo a dos monedas. Pero si usted ha venido trabajando con estar colocando con Shift 4 el signo de dólar, equivocado. No es esta la forma de poner. Yo veo en un libro de Excel valores de esta manera, solo me pongo a imaginar cuánto se tardó esa persona para poder colocar este símbolo con el valor. Solo eso me pongo a imaginar. ¿Cuánto se tardó ese usuario en crearme esa cantidad? Cuando yo pude haber ido colocando con mi teclado la información hacia abajo, selecciono y automáticamente pongo el símbolo y acá se arregla todo. En realizar en este caso el cambio a contabilidad. Cuando nosotros tenemos en este caso lo que sería o queremos pasar en porcentaje, les pregunto ahora a ustedes, ¿qué representa este valor que se encuentra acá? Voy a hacerlo más grande para que puedan ver.
¿Qué representa este valor? ¿Alguien que me diga? 30%. ¿20%? 30. 30%. Ajá. No, pero sé que va a representar un porcentaje, pero ¿qué representa en este momento? ¿Qué representa? Decimal. Número decimal. Así es. Estos son números decimales. Cuando usted vea en una función o una fórmula que han trabajado y la persona quiso trabajar con decimales, pero usted en su cabeza tiene que son porcentajes. No. Esto de matemáticas lo venimos viendo desde que estamos en bachillerato, que un decimal representa un porcentaje. Así como yo puedo multiplicar el 30% por 4 para saber cuál es el resultado, igualmente lo puedo hacer con 0.3 y voy a tener el mismo resultado. Igualmente en Excel, no se aflija, no le diga a la persona que está equivocado. La diferencia es que usted le va a decir a la persona, coloquémoslo como decimal, perdón, como porcentaje, no lo dejemos como decimal. No es lo mismo que yo le dé la sugerencia en el cual él lo ha hecho bien, pero yo lo necesito como porcentaje. Y entonces, ahora sí. Y es lo mismo. Yo aquí sigo teniendo 0.3, en mi cabeza está el 0.4, 0.4. Pero muchos hasta se pelean con los usuarios cuando trabajan, en este caso, con decimales. Es lo mismo. Tengo la representación en este caso de lo que sería el 0.3. Y yo tengo acá un comando que al seleccionarlo ni le tengo que decir al usuario que ha hecho es selecciono y coloco como lo necesito, que en este caso sería porcentaje. Yo quiero enseñarles a ustedes que cuando nosotros estamos trabajando en un libro de Excel y con la experiencia que ustedes están obteniendo, no hay que ir a decir al compañero los errores que ha cometido. Sí, hay una solución en la cual solamente debo de seleccionar y darle clic al comando sin preocupación. Porque acá los expertos vamos a ser nosotros. Y eso quiero enseñarles a usted. De que trabajar en Excel no solamente es de cuadricular, crear y formar, sino que también ser profesionales en que si nosotros podemos solucionar algo que está de otra manera, pero está bien, fácilmente lo podemos hacer. Entonces acá ustedes están dando cuenta ahorita que he pasado en este caso de decimal a porcentaje. Cuando nosotros estamos trabajando con lo que sería una información, bueno, voy a dejar este acá. Y, por ejemplo, la persona se equivocó por error. Y entonces acá sí era un valor de número. Pero por equivocación seleccionó y le dio acá dólar. Yo puedo corregir esto. Porque igual como puedo convertirlo, igualmente yo puedo corregirlo. Hay dos formas de poderlo hacer. Yo puedo seleccionar, decirle en este caso que sea número, pero quiero que se fijen algo. Se quitó el signo de dólar, pero sigue apareciendo en este caso lo que serían los dos decimales. Voy a colocar general y entonces ya en general, si me tira ya los valores. Pero, si por ejemplo yo quiero corregir y no me acuerdo en lo que es el grupo, ni me recuerdo qué es lo que tengo que darle clic acá para que se convierta en un valor numérico normal, mejor selecciono o puedo colocar acá, miren, 4.1, por ejemplo. Y entonces yo selecciono y acá, miren, en el grupo de portapapeles que mañana lo vamos a estar viendo, yo tengo un comando que para mí es como comando mágico porque yo puedo copiar formato. Y al darle un clic acá, selecciono la celda y tengo lo mismo que hubiera trabajado acá. La diferencia es que este comando es como más fácil de recordar porque lo tenemos de inicio y es el primer comando en este caso del grupo que tenemos. Pero si no, ya ustedes ya saben que lo colocamos general y automáticamente estos ya son valores normales.
que en este caso serían valores numéricos que yo he digitado y he colocado. Entonces, acá está la diferencia, miren, de todo lo que nosotros podemos trabajar dentro de lo que sería lo que el grupo de números. Más adelante vamos a seguir viendo más acciones, por ejemplo, mañana que vamos a estar trabajando con el grupo de portapapeles, para que ustedes puedan identificar las diferentes formas en este caso de trabajar. Voy a pasar para la siguiente hoja, hablando siempre de estos grupos, de poderlos trabajar. Siempre recomiendo que nosotros trabajemos primero la información, ya después usted puede cuadricular. Yo puedo seleccionar, miren, y al seleccionar, yo me voy a ir al indicador de diálogo. Me voy a ir para borde y en este caso voy a colocar este borde que quiero. Le voy a dar un color de mi preferencia y voy a decirle que quiero contorno interior. Vean que acá me está dando la vista previa de cómo va a aparecer y al darle a aceptar lo tengo para todo. Nuevamente voy a seleccionar mis encabezados, indicador de diálogo. Miren, me voy a ir a relleno y me voy a dar un efecto. Voy a trabajar con dos colores acá que van a ser bastante suaves. Yo acá tengo los diferentes estilos que puedo utilizar. A mí me gusta horizontal y en este caso voy a darle a aceptar. Y quiero que se den cuenta que ya realicé acá otro cambio. Voy a seleccionar, voy a seguir trabajando con los indicadores de diálogo. Y en este caso les voy a decir que no quiero negrita y voy a aumentar todo acá. Vamos a cambiar el tipo de letra y le vamos a colocar este color azul. Vamos a aceptar y miren los cambios que yo puedo hacer. Ya di doble color, ya le di una cuadrícula, en este caso diferente a lo que es la información que yo tengo acá. Esto mismo, si yo hubiera seleccionado y me hubiera venido en este caso para lo que sería bordes dentro de lo que es mi grupo de fuentes, entonces yo acá, estos son los que tengo. Borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho, todos los bordes que sería esto, el formal, el que todos siempre realizan. Pero yo acá estoy personalizando lo que sería la información. Yo puedo crear dentro, miren, por ejemplo, acá yo tengo, bueno, no puse bien Instaport, voy a colocar acá, sería Instaport. Yo tengo la palabra acá Instaport, voy a hacerle un cambio, miren, voy a seleccionar hasta la fila 20. Y trabajando con el grupo de alineación, lo voy a trabajar ahora con grupo, con los comandos. Primero voy a ir a buscar este que se llama combinar y centrar. Acá tengo el comando, miren, ya seleccioné todo. Lo voy a hacer también acá y voy a seleccionar y voy a combinar Excel. Me voy a ir para Instaport, el texto no está bien como se muestra ahorita. Me voy a ir a alineación, les mencionaba la teoría que nosotros acá podemos alinear. Al darle a aceptar, vean que esta sería la forma en que el texto, pero igualmente me puedo ir acá, miren, al comando de alineación y ahora le voy a dar, por ejemplo, texto vertical para que se vea mejor. Alineación, voy a centrar, voy a irme para el grupo de fuente, voy a trabajar con comandos, le voy a dar negrita, le voy a aumentar tamaño acá y voy a trabajar con el indicador de diálogo, voy a trabajar en este caso un relleno, voy a trabajar con un efecto de relleno acá, déjenme colocar acá dos colores y al darle a centrar, a la palabra Excel básico le voy a dar un ángulo ascendente. Alineación, voy a centrar, voy a poner negrita, siempre trabajando acá con los comandos, le voy a dar un tamaño, me voy a ir al indicador de diálogo, me voy a ir a relleno, hoy voy a trabajar con trama, le voy a colocar este color y le voy a colocar este trama. Voy a dar, en este caso, aceptar y me va a aparecer de esta manera. Voy a seleccionar indicador de diálogo, borde, voy a trabajar con este borde, solo que le voy a poner acá un color. Voy a dar a aceptar y les va a quedar de esa manera. Me voy a ir para vista, mostrar, ya esto ya ustedes ya lo han visto. Voy a quitar las líneas de cuadrícula y en este caso, miren, quedaría de esta manera. Vean ahora cómo he transformado el texto y le he hecho en este caso un cambio.
Así como yo puedo en este caso trabajarlo de esta manera, miren, este es otro ejercicio que vamos a hacer. Quiero que se den cuenta, y acá voy a trabajar con Zoom, voy a seleccionar en este caso 8 columnas, 4, 5, 6, 7, 8. Y me voy a ir hacia abajo, en este caso 22. Cuando ya tengo seleccionado acá, miren, me voy a ir para indicador de diálogo, me voy a ir para borde, voy a colocar en este caso el color de mi preferencia y le voy a dar contorno interior-exterior, automáticamente a todo. Voy a seleccionar la fila 1, 2 y 3 y voy a seleccionarla toda con el cuadro que tengo acá. Voy a combinar y también en la parte de abajo voy a seleccionar tres filas y en este caso, miren, voy a crear lo que sería una combinación. Cuando ya tengo acá, me dice que la primera la voy a combinar, voy a dejar una y voy a volver nuevamente a combinar, dejo otra y voy a combinar. Me voy para la última y combino. ¿Qué tengo que hacer ahora? Acá me dice que en esta, bueno, acá creo que me equivoqué porque dejé acá. Sería esta la que tendría que haber combinado. Después selecciono esta, combino. Selecciono esta, combino. Y me tendría que quedar este, que número 2, 4, 6. Bueno, acá hice una de más. Entonces, me quedaría de esta manera, solo de que realicé, y entonces me quedaría ya de esta manera. Ya teniendo acá, voy a seleccionar desde la fila número 10, y en este caso, acá, perdón, desde la fila número 11, voy a seleccionar combinar lo que era revés. Acá selecciono y combino. Ahora sí, en la parte inferior, selecciono combino. Me vengo para esta, nuevamente voy a seleccionar y en este caso, vamos a ver, no, sería esto. Y voy a combinar esta fila de abajo, selecciono y combino. Voy a colocar acá los nombres, Excel, en este caso, básico 1. Quiero que se den cuenta, voy a colocar la palabra ejercicio. Voy a colocar acá mayo, miren. Voy a colocar acá INSAFOR. Voy a colocar acá enero. Y ahora voy a seleccionar todo para que le pueda poner negrita y en este caso aumentar el texto. Cuando voy aumentando acá, me voy a ir acá a ángulo. Este sería texto vertical, centro. Y acá puedo seguir aumentando. Este creo que la letra no se miraba. Voy a centrar y este me está pidiendo que sea ángulo ascendente. Acá en Safor me está pidiendo que sea texto de giro hacia arriba. Nuevamente voy a centrar, miren, voy a aumentar. Enero igualmente voy a centrar. Me está diciendo giro de texto hacia abajo. Y nuevamente, miren, voy a centrar acá. Voy a poner negrita y voy a, en este caso, aumentar Excel básico. Acá voy a colocar la palabra diciembre. Y ya que lo tengo acá, voy a crear formato para este, para tener ya el texto acá. Para esta acción, indicador de diálogo, miren, en este caso relleno, creo que voy a utilizar este. Y para este, me está pidiendo que sea, en este caso, para los dos. Igualmente para este me está pidiendo el borde para los dos. Y acá me está pidiendo el borde que sería este. Entonces ya lo tengo acá creado. Lo único que voy a ir haciendo acá es ir colocando los rellenos. En este caso me está pidiendo relleno de tramo. Vamos a colocar este color y me está pidiendo este que se me trae. Acá un solo color, puedo ocupar estos que se encuentran acá, igualmente me están pidiendo un solo color, voy a colocar este y acá igualmente me están pidiendo un solo, que voy a ocupar este. Acá me pide dos colores, vean por favor, relleno, efecto de relleno, sigo manteniendo en este caso la misma secuencia, me voy a ir a más colores porque es un rosado más fuerte. Voy a dejar este y quedaría de esta manera. Acá voy a trabajar con relleno de tramo.
Voy a buscar un color más oscuro y creo que me está pidiendo este. Y entonces acá voy a dar aceptar. Quiero que se fijen, por favor, acá. Solo déjenme acá centrar y aumentar un poco más el texto. Y acá igualmente voy a centrar y aumentar. Quiero que se fijen, por favor, acá. Miren, esto es un ejercicio. Pero al final le hemos dado una colocación de texto diferente en la medida que nosotros vamos trabajando y lo vamos mejorando todos los formatos que nosotros queremos dentro de lo que sería Excel. Esta sería, miren, la forma en la cual nosotros podemos trabajar lo que sería formatos dentro de Excel, trabajarlos de la mejor manera, no con cuadrículas que ya están acá por defecto, sino que poderle dar un estilo diferente a lo que sería la selección que yo tengo. Dentro de lo que son los bordes, cuando nosotros queremos ocupar los mismos estilos que ustedes acaban de ver con los indicadores de diálogo, debemos primero que seleccionar, no podemos colocarle un color, sino que debemos de estarlo haciendo por separado para que vaya creando la acción. Cuando tenemos los indicadores de diálogo, que automáticamente teniendo la selección, transformamos y realizamos para todo dentro de eso. No olviden que dentro de Excel, los indicadores de diálogo son de mucha importancia para trabajar de la mejor manera dentro de lo que es nuestra área de trabajo de Excel. No sé si tienen alguna pregunta de esto que acabamos de realizar. Me dicen, por favor. ¿O ha quedado claro? Todo claro. Muy bien, ¿para los demás? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Todo claro. Gracias. Vamos a pasar en este momento al aula virtual. Vamos a pasar para el foro de discusión número 4. Les mencionaba al inicio que tenemos una pregunta a contestar. Ahora creo que sí van a poderla responder. Dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupo en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Ya este día hemos trabajado dentro de la clase cómo poder trabajar con indicadores de diálogo y cómo poderlo hacer, en este caso, con lo que serían los grupos dentro de la cinta de opciones que me ayuda, en este caso, a personalizarlo y poder hacer todos los cambios que yo quiera. Entonces, vamos a responder. Tenemos ahorita 8 o 7 minutos para poderlo hacer. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupo en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Quiero que me digan para ustedes cuál es la diferencia que encontraron en realizar en este caso estas acciones dentro de Excel. Los leo acá y me van por favor respondiendo. Vamos a ver. Bien, vamos respondiendo, por favor. Vamos a refrescar acá. Creo que todos ustedes están viendo lo que es mi navegador. Vamos a ver si ya tengo respuesta. Recuerden que deben de darle, contestar, no añadir ninguna pregunta, sino que responder sobre la pregunta que he hecho acá. Quiero que me digan con sus propias palabras, con lo que han aprendido este día, cuál sería en este caso la diferencia que encontrar. Nunca va a ser uno mejor que otro.
sino que va a ser de la forma en cómo usted considera que trabaja dentro de Excel y que se le facilita a la hora de poder crear una cuadrícula y personalizarlo. Eso es lo mejor de todo, esa es la palabra clave. Personalizarlo diferente a lo que hace la mayoría de usuarios. Cuando yo veo libros de Excel que solamente es un solo fondo, cuadrícula normal, y todo es igual, igual, es porque no aprendieron a crear formatos propios de Excel. Y eso se puede trabajar mejor con los indicadores de diálogo, porque ellos nos ayudan o nos facilitan a poder transformar esa información que nosotros tenemos. Sé que es importante las funciones, las operaciones, pero también es importante darle un formato propio dentro de lo que es nuestra cuadrícula o nuestro cuadro que hemos creado dentro de Excel. Quiero consultar, ¿ya se encuentra Aleida Tatiana acá? ¿Carlos Mauricio? No. ¿José Ever Campos? Sí, presente. Gracias, José Ever. ¿Luis Enrique? No, muy bien. Con esta información entonces me quedo. Muy bien, ya tengo acá tres respuestas. Vamos a ver. Bien. Dentro de los profesores. Muy bien. Ella mismo. Sí, muy bien, Pancho. Muy bien, sigamos contestando. En este caso, el foro es importante, su participación. Si no ha entrado en todo el día al aula virtual, esto le ayuda a poder generar un porcentaje adicional de lo que es el aula virtual. Recuérdense que ustedes tienen que ir ganando como mínimo el 80% en lo que es el aula virtual. Si usted no tiene el 80%, no se le va a otorgar lo que es el diploma. Muy bien, Maridial. Muy bien. Toda respuesta que usted coloque acá, para mí es excelente, créanme de verdad, porque ustedes lo están diciendo con sus propias palabras, lo que ustedes han entendido. Recuerden siempre de tener una computadora o contestar, en este caso, por su celular, teniendo habilitado el aula virtual para que puedan contestar. Esto es súper importante que ustedes puedan hacer la participación. Por eso dejamos este tiempo al final para que todos puedan participar. Y esto lo vamos a estar haciendo siempre al finalizar lo que sería la sesión. Muy bien, Marco. Muy bien, Roxana. Muy bien, Yelena. Excelente. Muy bien, miren, gracias por su participación. Espero que lo sigan haciendo. Créanme que yo siempre estoy revisando y contestándoles las participaciones que ustedes hacen acá en el foro. Tienen ya una tarea en el grupo de WhatsApp. Tienen hasta el día domingo a la medianoche para hacerlo. Creen su nombre. Colóquenle una imagen personalizada.
Póngale la imagen que ustedes quieran, lo que más les guste, ustedes coloquen la que yo voy a estar observando y revisando y contestándoles también el correo que les he colocado allí. Becordo.com, yo voy a estar pendiente de poderles ir respondiendo a la medida que me lo van enviando. Ya veo que ya hay un correo de ustedes que ya me enviaron, voy a hacer la revisión y con gusto les voy a estar retroalimentando. Y si todo está bien, pues les mando a felicitar. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.